Tango Lightning. Entiendo su lengua. Si lo entiende, sabrá lo que significa camine. Andando. Mi casco, permítame recogerlo. Arriba las manos. Intentar escapar. Eso usted debe saberlo, ¿no? Vamos. Parece que tendremos que caminar y francamente no me gusta. Cierre la boca y camine. Hoy presentamos El Enemigo. Yo no sé de esas cosas. Hay explosivos por todas partes para matar a los norteamericanos. ¿Puedo decirle que venga? ¿Hay minas por aquí? Sépalo bien, yo no peleo contra monjas. Nuestro cuerpo de ingeniero llegará mañana, hermana. Entre tanto, nadie debe venir a la ciudad. Pero, monsieur, esto es imposible. Los viejitos pronto volverán.
¿Cuáles viejitos? Monsieur, esta ciudad es un balneario. Personas de edad avanzada viven aquí. Vienen de toda Francia y de Inglaterra. Por eso hablo su idioma. Al empezar la batalla, huyeron a las colinas. Ahora que los Boches han sido expulsados, volverán. Pongan a misos fuera de la ciudad, en las carreteras y en los puentes que conducen aquí. De nada serviría. Son personas que han visto muchas guerras, saben cómo salir y regresar a una ciudad sin ser vistos. De todo se valen. De los túneles, de las cavernas convertidas en bodegas, de las alcantarillas y subterráneos. ¡Ah! Oh, créame, no es posible evitarlo. Tengo una buena idea, teniente. Que soluciona todo el problema. Me la imagino. Yo sé dónde están las minas. Les quitaré el detonador. Andando. Pero, teniente, si él está dispuesto... Hermana, él está dispuesto a hacer cualquier cosa que le permita escapar. Eso no es cierto. No me crea tan inhumano. No quiero que gente inocente muera por culpa de las minas que puse para eliminar soldados. Creo que este hombre es de confiar. Yo no. Entonces vigile cada paso que yo dé. Para eso tiene su arma. ¿Estás segura de que esa gente vendrá? Enteramente segura. Teniente, por el momento la guerra ha marcado un alto para nosotros. Lo que hagamos será en bien de la humanidad. ¿Por qué no, teniente? No podría dañarlo o hacer que una mina estalle sin arriesgar mi vida. De acuerdo. Desconecte las minas que puso. Voy a rezar por ustedes dos. Impide entrar. Oiga, hermana, vuelva. Siga. No es militar de profesión, ¿verdad, teniente? ¿Y eso qué? Estaba yo pensando. Parece increíble que puedan resistir tanto con... tan malos pertrechos y soldados aficionados.
Usted y yo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo entrenó? ¿Seis meses, acaso? Yo me adiestré 8 años para enfrentarme al enemigo. Bueno, ya se enfrentó. ¿Dónde está la siguiente? Binoculares alemanes. Un recuerdo que les gusta mucho a sus soldados. ¿Por qué no le quita el detonador? Demasiado sensible. Thank you.
figuras. Pero los edificios no. Adelante. Y cuando haya limpiado los edificios, me volverá a traer por aquí como prisionero. Rumbo allá. Si no altera mis planes. No se preocupe. Sé cuándo portarme bien, teniente. Feliz a su cuerpo de señales. Pero en el camino hacia este estupendo equipo hay peligro. ¿Qué peligro puede haber? Se lo enseñaré. Fuente. Un raro hallazgo para los soldados deseosos de escribirles a sus familiares. ¿Qué apuesta usted, teniente, que es peligrosa o que no lo es? ¡Peligrosa, claro está! Ocupen la ciudad. Cuando lleguen aquí, vamos. Aguate. Tal vez los norteamericanos no lleguen tan pronto como yo lo suponía. Y los vecinos empiecen a llegar. ¿Qué quiere decir? Venga, le enseñaré. Podré estallar dentro de 36 horas. Desármela. Primero el dispositivo de tiempo. Solo tendrá que ayudarme. Estos dispositivos son engañosos. Quitaré primero la cubierta posterior, mientras usted la sostiene. Es muy sensible. No debe moverla ni inclinarla.
Ya puedes soltarla. Deme las pinzas. ¡Muévate, no me estorbe! Los resortes y neutralizaré el mecanismo. Ya pasó el peligro, pero primero debo quitarle la cuerda al detonador. El separador. Un coronel, después de un día fatigoso de combate, buscará algo como esto. ¿Dónde está? Tóquela en los pies. No se preocupe, teniente. Su primera tarea será con dispositivos elementales. ¿Y ahora qué hago? Levante el colchón poco a poco. ¿Cómo he de saber lo que va a pasar? Descuide, mientras no deje que me despegue de usted. Corro igual riesgo.
Tome las tenacillas y póngalas debajo de la aguja de percusión. Con cuidado. Tome la otra aguja de seguridad e introdúzcala en el agujero del artefacto principal. Ya no hay peligro, teniente. Las instrucciones, lo felicito. Una trampa boba. Es aquí donde íbamos a venir. No creía que hubiera civiles en la ciudad. Y su hijo Claude. No fue puesta para matar civiles, sino a soldados enemigos. Retírate. Y las manos contra la pared. ¡Vamos, ratón! Las manos contra la pared. ¡Un paso atrás! Este monte, tranquila. Dile que solamente quiero ayudar al muchacho, hermana. El American Emerald Budede. Chepa, Dede. Él me dice que no quiere ayuda. Claude, ouvre une bouteille de vin. Je m'étais un peu éloigné de lui. Il garda sa main sur la botella. Et alors, bien pendant un moment, tout d'un coup, qu'elle a été ça. Dice que su hijo destapó una botella de vino. El padre se alejó solo un momento. De repente, la botella estalló. Fue uno de mis hombres. Siempre le echa la culpa a otro. Luis. Dígale que yo no fui, fue uno de mis hombres. El medical de Dom, de The Under the Soldier. ¿A dónde ahora? A la estación del ferrocarril. Bosch. Repos de la creación. Yo te tuve, Bosch. Oh, estaremos en la estación, hermana. Hemos venido aquí por la sombrerera. Nos hemos dado cuenta que cualquier pieza de equipaje llama la atención a los soldados. Esa sombrerera, por ejemplo, da la impresión de que algún viajero olvidadizo la ha abandonado. Y quién sabe lo que contiene. ¿Qué contiene? 5 kilos de dinamita operados por un mecanismo de balanceo. Debe bajarla con mucho cuidado. Si la inclina más de 20 grados, moriremos. Póngase aquí, junto al mostrador.
teniente. Escúcheme con atención. En la sombrerera no hay peligro, pero en la báscula en la que está parado sí lo hay. Debajo de la plataforma hay una placa de presión. Al subirse usted, un émbolo accionó. Al faltar su peso, se disparará el mecanismo. Hemos visto que los norteamericanos, al pasar junto a una báscula, tienen que pesarse. Parece un rasgo nacional. ¡Un momento! ¡Me bajaré de la báscula! Lo digo en serio. No lo creo. Aprendí a conocerlo bien en pocas horas, teniente. Está empeñado en llevarme como prisionero, cueste lo que cueste. Aún espera poderlo hacer de algún modo. Auf Wiedersehen. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. ¿No tiene arma el alemán? No, no. Bien, hermana, escuche atentamente y no haga preguntas. Esta báscula está minada, es una trampa boba. Tengo que poner algo pesado para poder bajarme. Esta carretilla de equipaje. Empújela hacia aquí. Pronto. Insista, inténtalo, insista. Lleva a la cintura. Quítesela pronto. Átela al porta equipaje y deme la otra punta. Es el cinto. Está bendito. Hermana, no me crea irrespetuoso. ¿Pero quiere que otro inocente muera allá?
Tiene buena puntería, teniente. Sí, levántese. ¿Cómo diablos pudo hacerlo? Con o sin la mano herida, desmóntela. Una vez tuve a un hombre subido ahí durante más de 6 horas. Seguiría ahí todavía si mis hombres no hubiesen venido a capturarlo. ¿Cuántas pruebas más me va a dar de su ingenio? Ninguna, ya no hay más minas. Ese pobre muchacho francés hizo estallar la última. ¿Está seguro? Los civiles están por llegar. Ya le he dicho que mi misión no es matar civiles. Me está sangrando el brazo. No se ha de morir. Nuestras líneas están al otro lado del puente. Vamos. Puede decirles que ya no hay peligro, hermana. Gracias, muchas gracias. Le estoy muy agradecida. Hay una gruta del otro lado del puente. Ahí aguardaré a que vuelvan. ¡Alto! No dé un paso más. Su cuchillo, la desenterraré. Soldados. Pero tal vez no, ¿verdad, teniente? Aún nos falta caminar bastante para llegar a su campo de prisioneros. ¿Ahí?